Hola, muy buenas noches, gente. Allá en casita estamos una vez más, un martes más, con todos ustedes en este día súper especial dedicado a los más chiquitines de la casa, a todos esos niños. Así que a través de Radio Occidente Costa Rica, hoy nos encontramos celebrando a todos esos niños y niñas de Costa Rica. Y por supuesto, no podían faltar, están los pirulos por acá y también Pintacaritas y Payasita Yupi Vuela Mix con todos ustedes y todos los niños que nos acompañan acá a través de Radio Occidente en su programa Tips al Aire. Así que ya lo saben, en casita también pueden compartir con nosotros y si usted está cerca de nosotros puede venirse acá al Jardín Cevichero Mexicano en San Sebastián a compartir con todos nosotros. Una noche más, muchísimas gracias a Dios por permitirnos llegar a todos ustedes. Recordándoles que llegamos a ustedes gracias a Centro Médico Natisul, ubicado allá en San Ramón, frente a urgencias del hospital en San Ramón. Ustedes les pueden localizar al Centro Médico Natisol al 2456-1111. También Supermercado Molina, donde usted siempre sale ganando con una nueva promoción para este mes de septiembre. Así que también Intel Occidente, su tienda tecnológica, donde usted no puede faltar, 25 metros al sur de la parroquia en San Ramón. Ahí usted puede encontrar todos los aparatos electrónicos, tecnología y demás, para también Intelec Fitness. Así que ya lo saben. Más adelante vamos con nuestros colaboradores, pero ahora yo quiero invitar a estos personajes ya de a nivel nacional, 36 años llevando alegría, diversión a toda la gente, a todos los niños en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Así que recibimos con un aplauso a los pirulos, Pirulillo y Pirulón. Pirulo y Pirulón, bueno, gracias. Hoy, ay, ¿cómo están, chicos? Más lindo, de verdad. Bueno, como usted lo dijo, primero que todo, buenas noches a los que están en la casa cómodamente, a toda la gente de San Ramón que está ahí viéndonos, y estamos en el Jardín Cevichero Mexicano, estamos iniciando, véngase a compartir en familia con sus hijos que ahí están. Mire, aquí los pirulos pasamos desapercibidos porque están en un tobogán disfrutando y cualquier día está este playground. Así es, Pirulillo. Bueno, y es que hoy nos falta uno por algunas razones especiales, ¿verdad? De fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero ustedes traen diversión para esta noche a todos los niños. Así es, un saludo para todos los de Radio Occidente Costa Rica, muy cordial y un feliz día del niño, aunque sea un día pasadito, pero el día de los niños creo que son todos los días, ¿verdad? Así es, todos los días hay que celebrar esos días especiales, hoy haciendo este mérito a todos los niños, los más chiquitos de la casa. Bueno, y cuéntenos un poquito de la trayectoria, Pirulillo, la trayectoria ustedes como payasos, y también hemos visto que también han trascendido fronteras a través de esa alegría y esa diversión que llevan a todos los niños. Bueno, primero que todo, hoy cerramos nuestra gira del niño, aquí terminamos, aquí culminamos, después de que iniciamos el miércoles con eventos por todo el país, y esperaré otro día del niño, así es, porque rapidito, porque ya brincamos a la Navidad, después de aquí brincamos a otra época hermosa, los vientos del sur, del norte, qué bonito, qué lindo. ¿Sabes? De San Ramón, esos vientos que nos trae esa altura, 1200 metros de altura, qué frío. ¿Ustedes creen? Oh. Bueno, y es que nosotros no tenemos límite de cobertura, así que también nos ven fuera de nuestras fronteras y en todo el país. ¿Qué les parece? Vea, pero un bebé. ¡Ay! ¡Mira el mapa! ¡Uy, qué montón de gente! Bueno, y hablamos de la trayectoria, más de 36 años y unos meses, cuando yo tenía 17 años y empezamos con esta idea de hacer pirulos, gracias. ¿Todavía se acuerda, sí? Todavía me acuerdo, estaba yo muchachillo, no había ni sacado cédula y ya me metían en esto. Primero éramos teatro, Pirulón sabe bien que éramos teatro primero. Éramos Caña Brava. Caña Brava, sí, y ganamos el Palma de Oro en Limón en 1989 y el Grano de Oro ganamos en 1988. Bueno, y es que merecido ese premio porque ha sido una trayectoria durante años, ¿verdad? Y los hemos visto de verdad a nivel nacional, los payasos de Costa Rica y del mundo. Fue hace tanto que ya el trofeo se lo comió el Comején, imagínense, quedó nada más la placa. Eso y la todo parte doradita está ahora como alumbrada. ¿Se cree? Sí, era como bueno, está. Vamos a tener que darle un merecido, ¿verdad? Un mérito nuevo. Bueno, ¿y qué nos traen esta noche? ¿Usted qué recuerda a los pirulos? Cuénteme, porque usted es muy joven. Yo soy muy joven, pero siempre, aunque yo no vivía en San José, siempre que ustedes iban por el lado de Palmares, San Ramón, Naranjo, Grecia y esas zonas, mi mamá me llevaba porque yo siempre me ha gustado las cosas de niños. Ahora trabajo con niños y me encanta también, y por eso es que también estamos dando esta noche el mérito. Y por supuesto,
las pirulillas que hoy no pudieron venir. Ah, no, están todas de colegio hoy, deben estar durmiendo. Sí, mañana madrugan, mañana tienen un montón de cosas, tienen que llevar maquetas, tienen que llevar un montón de tareas y de así todo. Entonces las dejamos hoy que descansaran y que vean el programa nada más. Bueno, pero qué bendición que estén ustedes esta noche con nosotros. Bueno, y los inicios, hace un rato lo hablábamos. Los inicios siempre son experimentar a hacer algo, como todo en la vida. Cuando nos empezamos a maquillar con lo que apareciera, con tizas pastel y óxido de zinc y pelucas viejas y unos zapatos que usaba Bruce Lee, China se llamaban, ahí empezaron los pirulos, parecíamos los de la película, más bien. Sí, así es. Sí, hay que recordar que en Costa Rica no existía nada. El payaso más viejo que en paz descanse era Chicharrón, que era colombiano y venía con un circo. El maquillaje de él también era muy rudimentario, porque él se maquillaba con ocres. Hacía unas mezclas, pero nunca nos dio la receta. Hasta que vino Prontito y Pizarrín de El Salvador, ellos nos dieron algunos tips de maquillaje y cómo preparar algunas técnicas con óxido de zinc y con otras cosas, ¿verdad? Bueno, y es que iba, porque precisamente ese programa Tips al Aire, ¿verdad? Yo le pedí a ustedes como payasos que nos dieran algunos tips, porque a veces hay personas que quieren maquillarse como un payaso y no lo saben. Así que, bueno, ahí tienen, hay técnicas, como dice Pirulón. Sí, hay técnicas. ¿Verdad? Hay técnicas y no es un maquillaje simple, es un maquillaje especial que utilizan. ¿Usted ha oído el dicho billetera mata galán? Sí, tobogán mata payaso. Vea para allá, todos aquí. No, pero ahorita ustedes los van a poner. Ya me los voy a traer a cantar una canción. Quédese con Pirulón y yo me los traigo. Vaya, tráiganselos. Bueno, Pirulón, dime, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, los pueden localizar en el teléfono más directo. Es el 22 50 17 24. Ese es el teléfono que se maneja con horario de oficina, ¿verdad? De 9 a 12 y de 2 a 5 es el horario más accesible. Cada uno tenemos también nuestros números particulares de teléfono y también, digamos, estamos en Facebook. Así es. Y otras ahí que yo no manejo Instagram. Muy bien. Instagram, en todo eso Twitter, aparecemos. Sí, papito. Twitter, bueno, Instagram, ahí nos pueden buscar payasos pirulos. En todas las plataformas digitales, así que no así hay es. Excusa para que ustedes en su fiesta, en su cumpleaños, a veces hasta en los 15 años hay gente que les gusta los payasos. Y Guapuña Fai, ahí también nos puede conseguir. ¿Sí? Sí, ah, no, es otra cosa. ¿A dónde? Eso yo no sé. Instagram, Así es. Y en Facebook también. Los jóvenes dicen Instagram. Instagram. ¿Cómo dice usted? Marc Anthony. Yo digo Mar Anthony. Se es más fácil. Mar Anthony. Más fácil, y sí me entienden. Ok, sí. Voy a cantar de cachibú, de cachivaca con los que están acá. Bueno, y es que los dejo. Y doy un regalo al que lo haga bien. Yo me voy a ir a buscar. Mejor. Voy a ir a buscarme un regalo. Ajá, tráigalo. Y usted puede. Los dejo a ustedes. Recordándoles también que estamos con Yupi, Vuela Mix, Pinta Caritas y la payasita también, que hoy está por allá muy entretenida, muy ocupadita, pero ahorita más adelante les va a llevar información también a ustedes. A todos los niños que están por acá, le vamos a dar un aplauso. A todos los niños, ustedes mismos vamos a darle un aplauso a los niños que se encuentran acá en el Jardín Cevichero. Eso, chicos. Y también a todos los niños que están en nuestra sintonía a través de Radio Occidente. Venga. Con permiso de ustedes, los dejo en manos. De cachibú. De cachibú. De cachibú. De cachivaca. Usted puede bailar, Y allá hacemos palmas en la Galería Norte y en la Sur. Y hacemos las palmas allá de todo lado. Venga, sí. Tengo un hermano que siempre anda muy feliz. Es un poeta de los pies a la nariz. Tiene un poema algo fantasticular. De día y de noche lo repite sin cesar. A ver, de cachibú, de cachibú, de cachivaca. La locura se desata. La corbata se pone y el cuello. Y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos. A ver, cinco dedos. Y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca. La locura se desata. La corbata se pone en el cuello. Y los zapatos se ponen en los pies. A ver, en esta mano tengo cinco dedos. Y en esta otra dos y tres. ¿Cuál es ese? ¿Cuál micrófono es ese? Mi hermano un día poema preparó y a un concurso
sin pensarlo presentó. Un juez decía: ¡esto es fantasticular! Este poema es el que ha de ganar. A ver, chicos, de cachicú, de cachivaca, la locura se desata. La corbata se pone en el cuello y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo 5 dedos y en esta otra 2 y 3. De cachicú, de cachivaca, la locura se desata. La corbata se pone en el cuello y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo 5 dedos y en esta otra 2 y 3. Poco tiempo, todo el mundo se enteró. Ajá. Y su poema era causa de emoción. De Italia a China su poema navegó. Y hasta en las tribus lo bailaba el mal bailón. La locura se desata. La corbata se pone en el cuello y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo 5 dedos y en esta otra 2 y 3. De cachipú, cachivaca, y la locura se desata. La corbata se pone en el cuello y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo 5 dedos y en esta otra 2 y 3. Los alcancé al final. Qué bueno. Qué niños, más aplaudidores y el más pequeñito que está allá de, también. Qué bueno, ¿ah? Bueno, bravo, bravo. Se la aprendió de cachibú, de cachibú, de cachivaca. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¡Tonto! ¿Cómo que no sea tonto? Que qué fiestón dice, ¿ah? Así son en la casa los niños tan queditos, ¿ah? ¿Usted qué dice, ah? Yo creo que no. Y ahorita los ponemos a brincar más todavía. Bueno, y es que aquí tengo ya 2 premios. Ya así tiene... que ya a ver... moverse un poquito y a participar un poquito más sí. Con los pirulos. A moverse más. Para ganarse el premio. Ok, ¿verdad? Vengan pirulillo. Aquí detrás de pirulillo, venga, todos aquí, detrás, venga. Para que salgan allá en televisión. Aquí vamos estamos. A conocer a todos los que están acá en este momento, pirulón. Conózcame, hay unos 18 mientras tanto, mientras para que salgan nombre, en televisión. ¿De dónde nos visita? Margaritas. De las Margaritas. Margaritas aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Ah, aquí a, sí, la, a vuelta. La vuelta. ¿Y usted, amigo? De ahí. Ah, qué bonito lugar. De allá, de la D. De allá, de la vuelta, pero al otro lado. Otra vuelta. ¿Y usted? Argentina. De Argentina. ¿Cómo? De Argentina, vea, qué vea, bien. Vea, para que la vean. De Grecia, muy bonito. ¿De la Argentina de Grecia? Ah, no, no, de la otra Argentina. ¿Y usted dónde viene? De San Carlos. ¿Y cómo se llama? Said. ¿Cómo? Said. Said. ¿Y usted? Valentina. Valentina, ¿usted cómo se llama, chiquitita? Aluana. Ay, qué lindo nombre. No me diga que usted es Samantha. Sí, mire, Samantha, para que la vean allá, vea. Vea qué bonito, aquí adelante. Vea, diga, hola, saludos, saludos, Samantha. Eso, un aplauso para Samantha. Vea qué linda la maquillaron. ¿Quién más falta? Venga, venga. Pero mientras usted termina de entrevistar, yo voy a preparar la orquesta. La orquesta para cantarla con ustedes. La orquesta. Si toco la trompeta y hacen así arriba bien duro. Tará, tará, tareta. Si toco la trompeta, el que grite más lleva premio. El que grite más. Si toco la trompeta, interesados, ¿verdad? Eso sí era. Si toco el clarinete, se agachan y hacen tere, tere, terete. Si toco el clarinete... Eso, abajo. Si toco el violín, diga tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Ella es Samantha. Esa, Samantha. Y si toco el tambor, pegan el brinco más alto y hacen ron, 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 ron. Brinquen como pirulón. Arriba, brinquen. Arriba, arriba. Ron, ron, ron. Digan música. Música. Y nos movemos para dar el premio. Vamos a ver quién lo hace mejor y se gana el premio. ¿Y viene el premio? Sí. Vaya eligiendo, porque después póngale la cola, pirulo. La cola, la nariz. La nariz no tiene cola. Mi familia. Mi familia. Sí, señores. Sí, señores. Somos músicos de honores. Y tenemos. Y tenemos. Una orquesta. Una orquesta. Con mucha generosidad.
canciones. Si tú quieres, si tú quieres que te enseñe, a tocar la melodía. Después depende, el instrumento, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, muy bien. Toco el clarinete, y toco el violín, Samantha. Y toco el tambor. ¡Ay! ¡Esa! ¡Hey! ¡Qué pica más! A ver, arriba, arriba, arriba. Si toco el violín, ¡todos, todos! Si toco el tambor, ¡son, son! Qué buena Samantha de cantante. Me llevo a Samantha de cantante. ¡Pata blanca, pata blanca! ¡Te aguanta más! Mi abuelita, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, con un dedo, con las dos patas blancas, con las dos. No, no, no. Que te enseñe a tocar la melodía. Después depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, Samantha, si toco el tambor, eso. Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, la pata reca. Por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, el que gana, el que gana, el que gana. Si toco el violín, el que se daque. Si toco el tambor, nos desmayamos, nos desmayamos todos. Ay, ay, desmayados. Ay, Pirulón, siga ahí arriba. Pirulón, siga allá arriba. Aquí estamos, continuamos. Vamos a llamar a nuestra coordinadora. Ella es la... la presentadora. La presentadora, ¿no? La presentadora. Bueno, es que yo estoy fascinada viendo a estos chicos divirtiéndose, pero todavía hay muchos sentaditos allá en las mesas. Así que pueden venir a compartir con nosotros. Claro, claro. Para que también salgan en las cámaras y la gente allá en la casa, que ya está súper conectado, la gente bueno, en las plataformas digitales, mandando saluditos. Y qué excelente programa, y más con los pirulos y vuelan Miss en esta noche, acá en el Jardín Cevichero. Y es que no es todo, porque tenemos queque, tenemos piñata. Uy, así que esta noche... ¡Piñata, piñata! ¡Piñata! ¿Quién quiere piñata? ¡Piñata! ¡Alegría, alegría, piñata! Y a toda la gente que está ahí en las plataformas digitales, un saludo muy especial a ustedes que siempre nos acompañan y nos siguen a través de Radio Occidente Costa Rica en su programa Tips al Aire. Mande saludos, mande saludos, y aquí le vamos a dar lectura. Vamos a ver, le damos dice lectura por acá. Ajá, sí, vamos con los mensajes. Bueno, Payasita, que está conectada, Agustín, Milagro, Carazo. Ajá, Carazo. Luis Diego, sí, Carazo. Carazo, eso es en... Luis Diego Rodríguez, nuestro compañero de Pulsaciones Positivas, dice saludos a todos y felicitaciones. Gracias. También dice Chile y Carazo, que nunca puede faltar. Buenas noches, saluditos. Linda. Muy lindo el programa, bendiciones. Saludos para los pirulos y los conductores. Excelente transmisión, full sintonía. Ah, qué lindo, okay, gracias. Gracias. Parte gracias. De don Melvin Rodríguez. Melvin, hola, hola, Melvin. Hola, bueno, Oscar, Daniel, Alejandra Rieta, Glenda hola, Romero. Hola, Linda Romero. Hay bastantes personas conectadas. Muy bien, y se pueden seguir conectando. Seguimos, seguimos. William Solórzano, Solórzano dice, buenas noches, bendiciones, va para la cama, seguro, porque ya dijo buenas noches. Yoleni Balonas Arce, ¿qué es eso? ¿Qué es ese eso? Montón de apellidos tan raro. Bolanos Arce. Bolaños Arce. Bolaños. Bolaños Arce, yo, ¿qué es ese? Dice Yoleni, dice, excelente Yupi, muchísimas felicidades. Y tiene amigos los que les gustaría compartir esta publicación, nada más hágalo, conéctelo, llame y siga esta transmisión. Bueno, y si está muy cerca, puede venirse, porque esto todavía apenas comienza, claro, ¿verdad? Está iniciando, claro. Y aquí si usted... esto... lo cierran muy tarde. Si usted no sabe dónde está el cevichero mexicano, es de la Iglesia Católica de San Sebastián, unos más o menos 125 metros hacia el norte, por ahí.
Ahí estamos. Carretera ahora, principal. Vamos con póngale la nariz al payaso, al pirulo. Está bien, ¿quién quiere jugar? Listo, ¿Quién quiere jugar? A ver, ¿quién quiere jugar? Poner la nariz allá al payaso. Está, aquí está. Véalo aquí allá. Está. Ahí está, pirulón. Aquí está en este momento. Aquí van a ubicar. Vamos a para que le hagan la toma. Ahí le van a dar la espalda un ratito, pirulón. Ve, aquí está. Ahí está la nariz aquí, del payaso. Aquí está. Vean para allá, vea para allá. Vamos a poner a los chiquititos. Ahí está, vea que sí pega, vea. Ahí sí pega perfectamente. Muy bien, los pequeñitos. Samantha, que... Venga, tome, Samantha, vea. Que es la usted primera. Usted tiene que ponerle la nariz, tome, agarre la nariz aquí y se la va a poner al payaso. A ver, ¿a dónde la pone sin tapar? ¿Le tapamos los ojitos? Sí, no. Sí, un poquito, claro, si no hay... O si no, con la manita suya. Ahí está, ahí va. Viene Samantha. Viene. Póngala ya. Ahí se asomó. Muy bien, Samantha. Bueno, un aplauso. Se le corrió la mano a Pirulillo. Aquí está. Allá vemos, allá. ¿Cómo está la toma? ¿Sale bien? Vea. Bueno, ahí va la cámara lenta. Ya la puso, ahí está. Samantha, otro más, chiquitito, otro chiquitito. Ahora más pequeñito, pequeñito, ¿dónde está? Usted, venga. Ahora un varoncito. Venga, usted va a venir desde aquí. Nada más son 2 metros lo que tiene que caminar. Ahí le está. Vamos a poner el pañuelo. A ver, para taparle los ojitos. Ahora sí que Ian, póngaselo, Ian, ¿está listo, Ian? Bueno, vamos a ayudarle. Viene Ian. Vaya con los ojos cerrados, a ver si me hace caso. Cierre los ojos. Ahí va con los ojos cerrados. No los abra. Muy obediente. Le falta poco. Como el papá de obediente. 3 cuadros. Igual. Siga. Igual. Siga. Ahí está. Siga. Viene. Derecha. Ahí está. Derecha. Ahí está. Eso. Arriba. Pégala. Ahí está. Va ganando esa manta. ¿Dónde quedó? Vamos con otro, pirulón. Ahí está, otro más. Otro aquí. más grande, ¿cierto? Hay que ponerle eso. Aquí tiene, pirulón. Muy aquí bien. Agárrala de aquí. Vamos a ponerle. Podrían cerrar el portón, porque uno más grande puede pasar directo, cruzar la calle y seguir hasta aquí. Llega hasta... Acá viene. Muy bien. Ahí sigue, pirulón. Bueno, mientras tanto lo preparan, yo me voy a traer a Yupi, Vuela Mix. Mientras tanto se está listando para decirle qué son los diseños que hoy tiene. Ahí viene Calet. Quédese por aquí. Viene Calet. Siga. Continúe. A la izquierda. Siga a la izquierda. Siga, continúe. Ahí. Póngala. Ahí está la cerca. Ahí está Calet. Ahí está fuerte, la tapia. Fuerte. Muy bien. Esa es la nariz del payaso del vecino. Exactamente. Ese es otro lado. Bueno, aquí tengo a Yupi. Yupi, ¿qué diseño se está haciendo hoy? Buenas noches, primero que todo. Bueno, buenas noches. Y primeramente quiero saludar a todos los niños que nos están viendo, deseándoles feliz día del niño. Y estamos haciendo pintacaritas, estamos haciendo minis, unicornios. Por ahí pidieron el Spider-Man también, muy famoso. La Mujer Maravilla, ¿verdad? Qué lindo. ¿No Wonder puede Woman. Faltar? Sí. Wonder Woman. Y mariposas, vea qué linda esta. Samantha, sí. Ella es la cantante. Ella es cantante, sí. Ahí está. Muy bien, ¿dónde la conseguimos? Me pueden buscar por el Facebook como Payasita Yupi o el Amix. O mi número telefónico, el 8797-4604, para cualquier tipo de evento. Vamos a todo el país también, Pirulillo. Muy bien, esos pintacaritas, vea qué linda. Vea otro por aquí. Bueno, ahí la dejo que continúe con las pintacaritas. Ok. Pirulillo, desde Cervantes nos están observando también. Así que un saludo para todas estas personas del lado de Cervantes, de San Carlos y toda esa zona, Pirulillo. Pirulón, lo voy a dejar a usted cantando una canción. Ah, vamos a ver. Usted que lo voy a dejar de solista. Hoy voy de solista. Ni en los coros me va a ayudar. Lo voy a dejar con la ronda o con la que quiera usted. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver. Un epirulón. Muy bien, chicos, vea. Tómense de las manos y hacemos una rueda. A ver, una rueda bien gigante. Bien gigante. Tómense de las manitas. De las manos. Venga, chicos, ustedes los más grandes me van a ayudar a... Con los niños más pequeños, irlos girando hacia la derecha. Levanta la mano derecha. Muy bien. Hacia la derecha vamos a girar. ¿De acuerdo? Vamos a girar hacia la derecha. ¿Usted también? ¿Sí? Ok. A la derecha. Denle la mano a la niña. Desen la mano. Perfecto. Ahora hacemos palmas. Palmas. Marchando. Manos en la cintura. Nos agachamos. Arriba, abajo y arriba.
manos arriba, manos en la cintura, trompita de elefante, todos haciendo la trompita de elefante. ¿Cómo hacen los elefantes? Hacen así. ¿Cómo hacen los elefantes? Qué bonito, es un elefante carro. ¿Cómo hacen los elefantes? No sé. Dice que no sabe. ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Así. Muy bien, vamos a girar despacito a la derecha. Vamos a ver, tomaditos de la mano, vamos a girar a la derecha. Muy bien, y cuando viene, las manos aquí arriba, hacemos manos, hacemos palmas, marchamos, nos agachamos, porque la canción dice: ronda, ronda, arriba la cafetera, abajo la azucarera. Yo quiero ser elegante, pero no como un elefante. Piña, naranja y limón, que salga el viejo panzón. Ay, ¿por qué en chiquita si estoy haciendo ejercicio? Yo viera cómo bajé peso en estos días. Venga, niños, venga, 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 venga. Tómense de la manita. ¡Música, música! Y van dando las vueltitas a la derecha. ¡Hey! A la derecha vayan dando la vueltita. ¡Hey! Vayan girando, eso. Y ahora cuando dan la vuelta en su propio eje, yo les digo a ustedes. ¡Epa! Continuamos. Hagamos una ronda que la fiesta ya empezó. Y el show de los Pirulo va a prender en vacilón. Tomado de la mano damos vuelta alrededor y luego nos giramos saludando a Pirulo. Hagamos una ronda que la fiesta ya empezó. Y el show de los Pirulo va a prender en vacilón. Tomado de la mano damos vuelta alrededor y luego nos giramos saludando a Pirulo. Ahora sí paremos. Las manos hacia arriba dando palmas sin parar, y con los pies marchando nos volvemos a tomar. Pirulo está en el centro y brincando sin cesar. Regaña a Pirulillo que no para de gritar. Así una vueltita, así una vueltita. Ahora vamos a la izquierda. Ahora para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, 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 arriba. Ronda a la derecha. Ronda a la izquierda. Para abajo. Ahora sí, las manos arriba. A ver. Ronda, ronda. Arriba. Abajo. Yo quiero. Pero no. Piña, naranja y limón. Que salga el viejo. Seguimos, seguimos la ronda. Seguimos girando a la derecha. A ver, a la derecha. Eso. Venga, venga, venga. Llueve aquí al centro. Venga. Sí. De la manita, de la manita. Y es caminando. Hagamos una ronda que la fiesta ya empezó. Y el show de los Pirulo va a prender en vacilón. Tomado de la mano damos vuelta alrededor y luego nos giramos saludando a Pirulo. Hagamos una ronda que la fiesta ya empezó. Y el show de los Pirulo va a prender en vacilón. Tomado de la mano damos vuelta alrededor y luego nos giramos saludando a Pirulo. Ahora sí. Las manos hacia arriba dando palmas sin parar, y con los pies marchando nos volvemos a tomar. Pirulo está en el centro y brincando sin cesar. Regaña a Pirulillo que no para de gritar. A la derecha, vuelta. A la izquierda, para abajo, para arriba, a la derecha, a la izquierda, para abajo, para arriba, a la derecha, a la izquierda, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Las manos así, a ver, dos, ronda, arriba. Chiquita, no, ay, para afuera. Sigue la ronda, sigue la ronda. Hey, hey, hey. Muy bien. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que se rompió la cadena? ¡Epa! Una reverencia, niños, mire allá para la tele. Una reverencia, así una inclinación. Para que los aplaudan allá en casa. Pirulón, yo le voy a dar premio a Samantha, que fue con el concurso La Cola al Burro. Y le voy a dar premio a Ian, que son los más pequeñitos de hoy, y a este chiquitito que se llama, ¿cómo se llama usted? Ismael. Ismael, usted es muy simpático, ustedes son los más pequeñitos del grupo, entonces les vamos a dar premio en este momento. ¿Está de acuerdo? ¿Dónde vives? La casa. En la casa, en la muy casa. Importante vivir en la casa. ¿Usted también?
Alajuelita. ¿En Alajuelita o Afuelita? No sabemos. ¿Y usted, Samantha, dónde vive? Adentro. Ella vive adentro. Bueno, a veces sale, pero la cuida. Oye, vengan ustedes tres, porque todos les vamos a dar un aplauso a los tres ganadores de este, baile. Un aplauso para sus chicos. Muy felices. Aquí viene, libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. No puedo ocultarlo más. Solo eso se sabe. Libre soy, libre soy. Tome el regalo, Tómelo, hombre, agárrelo y llévelo. Hombre, háblalo. Para usted. Eso, eso. ¡Qué bueno! Con gusto. Está muy feliz. Mujer, mujer. Tome Samantha. ¡Samantha! Para ¡aplauso para Samantha! Allá. ¡Qué bueno, Samantha! Hasta fue el regalo. Sí. ¿Foto para Samantha o foto para el regalo? Tenemos otro. A Ian. Venga, aquí. Aquí. Venga, Ian. Ahí, agárrelo, en las cámaras. Agárrelo. En las cámaras. Agárrelo. Va para arriba. ¡Eso! Para Ian, el aplauso. Y con ustedes se dan la mano. Ustedes que están aquí. Se dan la mano. La típica papa caliente, Pirulón. Eso es la papa caliente. 24 años de no hacer la papa caliente. Ay, Dios mío, sí. Se dan la mano. Se habrán enfriado. Ahí está, Pirulón. Entonces, mientras tanto, me consigo un globo. Siga usted allá. Ok, niños. Usted sabe que es la papa caliente, ¿verdad que sí? El que tenga el globo cuando deje de sonar la música, entonces sale del concurso. Y puede ser que los dos últimos, el primero y el segundo, obtengan premios. Así que tiene que estar. Está caliente. Tóquela caliente. Calientita. Venga, toque la papa caliente. Está caliente. Venga, tóquela para que vea. Está caliente. Muy bien. Entonces, tómela usted y pásesela a Samantha. Dásela a Samantha y ahí, da para allá, va para allá. Le damos la mano. Voy a tener este globo por aquí, Pirulón. Ahorita. Ahí estamos, aquí le da el globo. Cuando para la música, el que tenga el globo sale del concurso y me espera aquí. ¿Está bien? Y la música es muy bailable, pueden bailar. Estamos listos a la una, a las dos y a las tres. A ver, pasándolo. Tienen que tomarlo, chicos. Pasarlo de mano en mano. Samantha, páselo. No lo tire. En la mano. No lo tire. No lo tire. Eso, ya encendió el juego. Muy bien. Véngase aquí con Pirulillo. Deme, usted se queda por aquí. Aquí se queda, no se vaya. Venga más para acá. Que ya me lo majaron, ay Dios mío. Usted lo majó, ¿verdad? Con razón. ¡Ay! ¡Empieza la música! ¡Más rápido! ¡No tiren el globo! Esperen que lo recojan de sus manos. ¡Eso! Más rápido, chicos, porque el que tenga el globo en la mano, cuando para la música, bien. Sale del concurso. Samantha. Bueno, pero ya tenía el regalo, no pasa nada. Venga, Samantha. Y yo meto otro amigo aquí. ¿Otro ahí adentro? Sigue la música. Lo torea sin parar. Se fue el chiquitito. Para atrás. Ya lo majaron otra ahí vez. Está. Venga, mi chiquito. Ahí venga. Está para atrás. 2, 4, 6. Y Lari, un clásico de chucha. Eso. Ahí está, 2, 4, 6, 8. Aquí van a ganar 3. Más rápido. Luego venimos con muchos saludos, que hay demasiados. Eso, Samantha bailando. Allá está, ahí, Pirulón. La niña. Allá está. Venga usted aquí, este lado. Yo le voy a dar premio ahorita porque está muy bailarín usted. Quedan muy poquitos, quedan 7. Sigue la música. Sigue. Es la hora de jugar. Eso sí me gusta bailando. Es la hora de jugar. Tómelo. Brinca, palmo. Rápido, que no se vayan a quemar. Ay, el chiquitito.
El chiquitito, porque no lo tomó. Aquí. Ya había salido. Entonces, aquel niño. El niño. Quedan 2, 4, 6, nada más. Para que no nos confundan. 6, sigue, sigue, 6. Aquí hay regalos, 3 regalos se van. Esto es un tip. Si usted en la casa no tiene cómo hacer un concurso inflan globo y hace esto que se llama la papa caliente. Pásenla al niño pequeñito también. Está participando. Me salí como aquí en Tropic. Usted, mi amor, venga para acá. ¿Cuántos quedan, Pirulón? Quedan 4, 5, nada más. 5, 5. Démosle un tiempito. 5, 5. Muchos eliminados. Ahí va, viene. Este niño tiene que darle un globo a este niño. Este ya había salido. Ya salió, no importa, está ahí. Dele. Qué peruleño que no importa. Eso lo va a alcanzar. Y va, uy, se fue el chiquitito. Quedan cuatro nada más. Mi quedan amor, 4. 5 años más y aquí entiende están. Cómo era. Quedan que solo 4. Esto. Quedan solo 4. Es la hora, es la hora. Ya se fue. ¿Este ya se fue? Es la hora de jugar. Eso. Brinca, brinca. Uno y ustedes sale. Uno y ustedes sale. Tómela rápido. Tómela rápido. Ahí está. ¡Ay! Ah, se fue. ¡3 ganadores! Y el aplauso de ustedes a los ganadores. Y como este programa se llama Tips al Aire, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no, eso, hacer un concurso simple en la casa, usted dice, ¿qué hago de concursos? Infla un globo, lo reúne, pone un DJ ahí a parar la música y el que tiene el globo sale. Eso se llama papa caliente. Es muy fácil, un juego muy, muy tradicional en Costa Rica hace muchos años, Pirulillo. Y se puede hacer con sombrero también. Con sombrero, sí, con un chiverre, eso es más entretenido. No, o con tomate o con huevo, con un huevo muy bonito. Un carretillo lleno de cemento también. Pero duro. Ahí está. No, un huevo corriente. Ahí sí es cierto que no, todo el mundo tiene que coger. Se imagina. Así es. Hay que comprar un cartón por aquellos que se revienten mucho. Yo quiero oír todo lo que usted tiene preparado ahí. Bueno, y es que toda la gente allá en casita ya está sintonizándonos. Hasta Cervantes, Lau Serrano y a todos los sobrinos y a toda la familia dice que están conectaditos. Excelente programa. Cervantes. Ah, ok. Cervantes, eso queda por, así es. Por allá, por subiendo, donde hay muchas papas sembradas. Sí, por sí. El lado de Turrialba. También hasta Nicoya, el saludo muy especial. Nicoya. A nuestra compañera Nicoya. También, Ileana Carranza, que está por ahí en sintonía. Glenda Romero, qué bonito. Saludos a todos los niños en su día, al señor Juan José Castro, que está en full sintonía, Tere Ulate, Ariel Morales, Nelson Zúñiga, Agustín, dicen por acá, me gusta la madrina. La madrina. Yo no sé si es Yupi, ¿dónde está? La madrina. Saludos a todos, bueno, Esteban Ramírez, Carolina Quiroz, saludos a doña Cecilia Fonseca. Saludito también para Juan Pablo Barbosa, excelente programa, bendiciones. Yoleni Barrantes, saludos, feliz día, saludos a los pirulos de parte de Alejandra Arrieta. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Y también está Yendri Abarca González, saludos. Por ahí está José Mata, también está viéndonos. Oscar Muñoz, también en sintonía. Jamie Treminio debe ser. Saludos a Fredito y a Majo, mis hermanitos, con mucho gusto. También para Denis Jiménez, saludos a los pirulos, Carolina y a Yupi. Ivania Vargas. Saludo. Aguilar está viendo también, Pirulón. Hola, Ivania. Yoleni Barrantes, hola, saludos, se les quiere, feliz día. Veo gracias, desde Carrillos Altos de Poás. Siga usted porque son demasiados. Bueno, es que hay bastante gente conectada a través de nuestras plataformas digitales en Tips al Aire. Yoleni Barrantes, Luis Sala, Danilo Rodríguez, hasta Sarchi se va, ese saludo, Irene, hasta Cartago, Carlos Alberto, Adriana Loría, Pao Brí, dice Gaby Coto, el saludo, Lauro Pérez de Internacional, allá hasta México, Glenda Romero, bueno, y más saluditos, de verdad que son bastante los saludos, dice saludos a Carolina, que está de cumpleaños de parte de Cari Quiroz, saludos a los pirulos, y demás. Así que, bueno, recordándoles que estamos en su programa Tips al Aire a través de Radio Occidente, hoy con los pirulos, este ratito para todos los niños acá desde el Jardín Cevichero, y agradeciendo también a nuestros colaboradores, a los que creen en nuestro trabajo y en nuestro proyecto. ¿Quiénes son los más importantes? Porque con ellos estamos aquí. Así claro, es. A ver si se puede nombrar. Intelec Occidente, su tienda tecnológica, 2447-0133, 25 metros al sur de Parroquia, en San Ramón. También Venegas Jeans, ubicados en San Ramón, frente a Palí, en el Comercial Quiroz, ahí el
local número 2. Ustedes pueden encontrar a Venegas Gyms, esos gyms colombianos, levantacolas y más. Así que si quieren levantar. Pero ellos se ocupan por no me compra. Por lo menos media docena. Pizza Loca, pizza artesanal, 500 metros oeste del cementerio de Piedad del Norte, allá en calle Quesada de San Ramón. Style Palace, muebles con tarima, finos acabados y demás, ubicados en la cima de San Ramón. Playa, montaña y sol, qué rico ir a la playa. Nos vamos para la playa, playa, montaña y sol allá en Guanacaste, en Pinilla, en Santa Cruz. Uy, qué lindo. Hasta allá nos vamos con nuestros colaboradores, Renova Costa Rica, muebles de sala, reparaciones, camas tapizadas, Tecnicar, mecánica, electricidad y electrónica, livianos y pesados, así que ya lo saben. Ustedes estamos gracias también a Centro Médico Natisol y Supermercado Molina, donde usted siempre, siempre sale ganando. Seguimos con más, bueno, y vamos. Seguimos con más con este nuestros invitados especiales. En el otro concurso usted nos va a ayudar, venga aquí. ¿Será? Pues venga, sí. va al centro. Tengo que quitarme los zapatos. No, quédese ahí. No tiene que quitarse los zapatos. Bueno, y también recordándoles los pirulos, ¿verdad? Ustedes pueden contactar 2250 1724 para sus fiestas, para sus cumpleaños, para lo que ustedes gusten. Correcto. Baby y puede seguirnos en Facebook, en Instagram, buscar nuestra música en Spotify o Spotify, como se dice también. Y nos pueden buscar en todas las plataformas. Ahí estamos, los pirulos, en YouTube, la nueva canción, foto, hay demasiado. Bueno, agradecer también a Yupi Bolamix, que está hoy no viene como payasita, pero hoy nos está ayudando. Ahí le hacemos una toma a Yupi Bolamix, que hoy nos está ayudando. ¿Cómo pinta caritas? Bueno, y es que Yupi tiene una gama de productos que puede ofrecerle también para sus fiestas. Los payasos hacen el entretenimiento y por allá Yupi también está con su trabajo. Así que muchas gracias a Yupi Bolamix por este trabajo excepcional. Y también a Jardín Cevichero por darnos este espacio para poder llegar a todos ustedes. Como estamos en Tips al Aire, hoy los pirulos están revelando todos los concursos simples que usted puede hacer en la casa. Le voy a decir, un concurso muy simple es buscarse algunas pistas de algunos de fábulas, de películas. Eso lo hicimos nosotros en la desaparecida Radio Punta Arenas. Ahí se nos ocurrió a Warner Cordero y a un servidor hacer ese concurso. Y buscamos el material en los 90s y le llamábamos como series de oro. Y de ahí lo hemos hecho muchas veces y hay otros colegas que también han hecho ese concurso. Usted la encargada de decir, por ejemplo, Ángelo, que está allá en el computador central, pone una canción de una princesa. Usted tiene que saber cuál es la canción de la princesa. Qué porque va a venir a alguien del público y va a decir el nombre. Y usted tiene que saber si está correcto o no. Yo no le voy correcto. A decir. Me soplan. No le vamos a soplar. Chicos, no, me pueden soplar ustedes. Ahí está. Chicos, ¿sí saben? El que acierte dos pirulón, le damos regalo al hijo. Es para los adultos que están allá. Ah, estén qué bien, listos. Qué bien. Preparados. Levanten las manos los que van a participar. Ahí está. Qué montón. Casi. Nada más se vienen pirulón y dicen el nombre. Dicen el nombre simplemente. Princesas. Niños, siéntense aquí al frente. Vengan aquí. Vengan al frente y aquí. Se sientan ahí. Venga, chicos. Eso. Muy bien. Ahí está. Disney. Todo es Disney. Porque Disney ahora como compró un montón de cosas, entonces ahora enmarca un montón de cosas diferentes. No solo películas de antes. Sí, Pirulillo, tenemos una cumpleañera también aquí. ¿Cómo se llama su tía, su mamá? Mi tía, Carolina. Carolina. ¿Cuántos años cumple? No diga, que me en el oído. No sé. Dice que no sabe. Bueno, qué dicha. Vamos con la primera. A ver quién acierta, el público, los adultos, para dar premio. Pueden ser los niños también, le damos a ellos o a los adultos. A los niños. A los niños. Levanta la mano y lo dice aquí y Carolina les va a decir si es cierto o es mentira. Yo no le voy a soplar. ¿Y si los embarco yo? No sé, yo después le diré si los embarcó y si usted los embarcó le quito el regalo. Se queda seria, ¿verdad? Les doy el de consolación. Ahí está. Vamos con la primera, Ángelo. Escúchame. Ese mundo está casi no le escucho. Tal vez si me regalan volumen para poder escuchar aquí el monitor. Mucho mejor que el mundo de allá arriba. Vamos de nuevo, Ángelo, porque no la escucho aquí, no la tengo presente. A ver si la podemos, porque Ariel, quedó ahí. Ese mundo está vamos a esperar mal. Nada más. La vida bajo el mar. Ahí. ¿Quién se la sabe? Mejor que el mundo de allá arriba. Vamos a ver, levantando la manita. Ariel, correcto. ¿Está de acuerdo, la sirenita, sí o no? Sí, la Ariel, sirenita. ¿Sí? ¿Es la sirenita o es Ariel? ¿Quién es? La sirenita. ¿Le damos regalo a quién? Bueno, ella dijo que es Ariel. Ajá. Pero Ariel es una sirenita, ¿no? No sé, le estoy diciendo, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? No, la actriz principal. La sirenita se llama. La sirenita, exactamente. ¿A quién le doy regalo?
a mí. Se queda pensándolo, ¿verdad? No, es que ella dijo Ariel. Ella dijo Ariel. Y él dijo La Sirenita. La Sirenita. Se lo doy a él porque okay. Es La Sirenita. Bueno, ahí tenemos bueno. Regalo. Ya venga lo para acá bueno. Porque aquí usted va quedando. Ahí se va atrás. Muy bien. Ya no le soplo. Vamos a ver. Voy con la otra, Ángelo. ¿Tiene la otra, Ángelo? El nombre que yo... A ver, levantando la manita. El Rey León. El Rey León. ¿Es el Rey León? Sí, es okay, el Rey León. ¿Cómo se llaman los papás de Simba y de Nala? Hakuna Matata. Sí, el Rey León y la mamá. Ahí está. Aquí tengo dos ganadores. Vamos a ver. ¿Cuántos premios vamos a dar? Vamos a ver, allá tenemos... Muchos, bueno, muchos. Sí, sí, es muy entretenido porque me gusta ver su cara como diciendo guachigüena y na 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 y no sabes si es el Rey León o es el monillo de más allá de lo que ves. Casi me deja sin dientes este otro. Es que yo cuando veía fábulas... No, pero esa la dieron hace poquito, 22 días. Pues se veía más. Vamos con más otra. ¡Uy, qué buena! Aladino. ¿Está segura? Es. ¿Está segura? Aladino, ¿está sí? segura? ¿Sí? ¿Está segura? ¿Cómo se llama el genio? Aladino. El genio. Aladino. No, el genio. ¿Cómo se llama el genio? ¿Cómo se llama el genio? ¿Cómo se llama el genio? ¿Se llama genio? Se llama Eugenio. Por eso venga, le dicen venga, venga. Genio. Eugenio. Usted me embarca a mí. Sí, eso es lo que quiero. Se llama Eugenio a partir de... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Esa cuál es? Ese es Eugenio. Bueno, aprovechamos para enviar un saludito a Gretel, mi hermana, que está también en sintonía ya con mi papá en la cima de San Ramón. ¡Ay, qué lindo! La cima de San Ramón. ¿Dónde queda la cima de San Ramón? ¿El puro centro o más allá? No, despuésito de Palmares. Ajá. Y antes de San Ramón. En la pura cima. Entonces me bajo en el bus y ahí pregunto mejor. Ahí preguntas. Claro, sí. Ahí se va a pie uno. Sí. No es Palmares ni es San Ramón, es en el puro centro. En el puro centro de Palmares. Ángelo, una bien difícil. Siguiendo. Una bien difícil para ver una la cara. Una bien difícil. Para ver una la difícil, cara. Difícil, una difícil. Vale, que yo mismo le... Vamos a ver. Jimena, vamos a ver. Ahí está. ¿Usted no la sabe? Está tratando. No la sabe. Ahí está. A ver. Hay un niño que la sabe. Que hay un niño que la sabe y ya la dijo. Utopia. Es Utopia. Ok, venga para venga, acá. Venga, mi amor. Es Utopia esa. Sí, esa sí okay. Sabía. ¿De qué trata su Utopia? Dígame. ¿De qué trata su Utopia? ¿De qué trata su Utopia? ¿Ah? Sí, ah, una coneja, ¿ves? Que quería ser policía. Así es. Exactamente, es Utopia. Tengo cuatro. A ver, tenemos tengo cuatro. Vamos a ver cómo vamos con los premios. Ahí está. Porque también falta el queque y la piñata. Claro. Así claro, que, claro, ¿quién, ¿quién quiere piñata? ¡Eso! ¿Quién quiere piñata? ¡Qué bueno! Utopia. Utopia. ¿Se acuerda la coneja? ¿Cómo se llama la coneja? Yo quería ser policía. ¿Cómo pero... se llama? Utopia. Utopia. Yo quería ser policía, dice. Esa policía ¿cómo se llama que la me coneja? Judy, Judy Horse, se llama la coneja. Estuvo también en Baywatch, también estuvo. Voy a irme de gira con los pirulos yo para aprender más cosas con los vamos niños. Con otra difícil, difícil. Ah, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A quién saludamos? ¿A quién saludamos? ¿A quién se lo damos? ¿Quién al no que tiene la cante, premio? Al que la cante. ¿Quién no tiene premio? ¿Se ellos sabe la tienen. Canción? Sí, ¿se lo sí, sabe? Sí, sí. Que se sepa la canción un poquito. Recuérdame. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. ¡Ay, fuerte el aplauso! Qué bueno, vamos a darle los premios. Cantémoslo, usted y yo. Póngalo de ahí todo. Cante. Empieza, empieza, del inicio. Todos con las manos arriba, arriba, arriba. Que mi amor, recuérdame. No llores, por favor. No se acuerde de mí. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Mira, con la mano levantada. Ay, me dejó sola. Yo te cantaré. Samantha. Samantha. Aquí el coro, el coro. Recuérdame. En inglés. Recuérdame. Ay, pirulillo, sé. Tenía que ser payaso. ¿Cuántos ¿verdad? Premios tenemos? Vamos a entregar los vaya, premios. Vaya, entreguemos los premios que tenemos hasta el momento. Y usted así hace un inventario. ¿Cuánto nos queda? Ahí está. Muy bien. Yo me ahí quedo va. Aquí con muchos saludos para Yoleni Barrantes. Y cómo yo paso esta pantalla si no puedo. No tengo huellas en este momento. Usted me ayuda a pasar la pantalla. Venga, venga, venga. Vea, vea. Aquí está. No tengo huellas digitales. No puedo ni votar.
Ahí está, vaya despacito. Miriam Leitón Guerrero está viendo el programa, sígalo. Lourdes Solís Solís, páselo más, páselo más. No, ya no hay más. ¿No? Yo solo dos, qué poquitillos, ¿ah? Seguro están en la otra página. No tiene página. Dale vuelta, dale vuelta al teléfono. Ahí está. Dale vuelta. No, para el otro no lado. No tiene más. Para atrás. Para, dele, por detrás debe tener. No sé, aquí hay. Ah, sí, vea, aquí hay uno. Aquí hay uno para Pirulón de parte del hermano Pirulillo. Ya llegaron, ya llegaron. Ahora sí, ¿quiere saludar usted? Un saludo a... A Carol, tu tía. Sí, tía Carolina. Carolina. Está allá. Está cumpliendo años. Esa es la forma de mandar saludos más fácil. Saludos a mi tía, que está allá. Allá está, sentada. Cumpleaños. Que está allá o que está allá. No, que está allá. Dice que está allá. Me peligroso. Qué peligroso. ¿Quién más? No, yo no. No más. Bueno, tengo aquí para Miriam Leitón Guerrero. Aquí está su premio. Para Lourdes Solís. Y Mile Rodríguez, hola Mile, qué gusto saludarte, que estás en sintonía. Mile, hola, 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 hola. Para allá vamos, para Cipreses, ¿dónde? Por ese lado. Muy bien, Cipreses, ¿a qué vamos, a qué vamos? Vamos a la piñata, así que vamos a pedirle a todos los niños que nos acompañen acá al Play, junto con los Pirulos, junto con Yupi, para la piñata. Que puedan reventar esa piñatita. ¿Dónde les vamos? Va a aquí. Pero yo nunca acá, en el Play, para que no se lastimen. Yo nunca estaba en una piñata, Pirulón, jale a ver regáleme, cómo es. Regáleme para que teléfono. No se lastimen. A ver cómo es. ¿Qué les la piñata? ¿Qué les echan? ¡Vamos a la piñata! ¡Piñata! Estamos aquí en la piñata. Para usted que está en sintonía, vamos a la piñata. La mamá está cumpliendo años, voy a traerme a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá que cumple años? Mientras Carolina venga para desearte feliz cumpleaños, mientras estamos con lo de la piñata, repartiendo las bolsitas, todo eso que está pasando en este momento. Venga, doña Carolina, felicidades, felicidades. ¿Qué nada, doña Carolina? Ah, no, ya hay doña Carolina, venga. Usted tampoco es, ya me la cambiaron, el cumpleañero. Ya casi viene la cumpleañera. Esto es televisión y pasa de todo porque es una fiesta muy diferente. La abuelita quiere foto. Foto con la abuelita. Yo quiero foto. Usted foto, es Carolina. Yo quiero foto. Venga. Feliz cumpleaños allá. ¿Cuántos días tan lindos ha pasado? ¿Cuántos? Multiplique los años por los días y me da la suma. 25 por 365 más el 10% más el IVA. ¿Y cuánto de depreciación? Ninguno. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cantémosle a Carolina! ¡Bueno, los niños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Que se sumen al cumpleaños! ¡Cantamos de Carolina! ¡A ver esas palmas! ¡Vuelva a ver aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Carolina! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Carolina! ¡Cumpleaños feliz! El aplauso feliz para Carolina. Aquí está el regalo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! Ahí. El regalo queque, Carolina. Queque. Ahora lean queque a Carolina. Bueno, y es que ya, yo creo que ya están, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a reventar. A ver, todos los chicos al Play. Le voy a pedir a los más grandes que por favor también respeten a los más chicos para que no se golpeen. A todos los chiquitos más grandes. Muy bien, vamos a ver los ahí niños. Ahí tenemos nuestra piñata. Los más grandes, todos. Gracias a Coro Globos que nos obsequió esta piñata hermosísima. Niños, los que con el logo de Pizza al Aire. Así que gracias a toda la gente de Coro Globos allá en Coronado que nos obsequió esta piñata. Muy bien, eso está llenísimo. Pirulillo desde el Jardín Cevichero Mexicano, aquí en celebración, hoy 10 de septiembre, celebrando con estos niños. Si alguno falta de bolsita, por ahí está Yupi repartiendo, ayudándonos a repartir las bolsitas. Los chicos que faltan bolsitas. Venga, Jime. Los niños más pequeños son los que primero van a iniciar. Estamos dando la espalda porque aquí está la piñata y donde hay confites nadie pone atención a la cámara. Ahí viene. Y es que hay otra cumpleañera. Otra cumpleañera. Se nos va el tiempo, pero Jimena. Oh, Jimena. Jimena, que también es de nuestros hijos. Vamos, Jimena. Hija. Feliz cumpleaños, hola. Jimena. Ella. Felicidades. Jime, feliz cumpleaños. Felicidades. Gracias. Vamos a la piñata.
Vamos a la piñata. Y es que ella es hija de nuestra directora, Milagro Carazo, y nuestro camarógrafo también, Rodolfo. Bueno. Así que bueno, el saludo para Jime, que está de cumpleaños y que desde Palmares viene a ver a los Pirulos. Es hija de los dos. Sí, de los dos. De los dos, no de solo uno. No, no me hagan enredos, vamos, vamos. Es que se embarazan los dos, ¿verdad? Ah, venga, ¿verdad? Samantha, venga, porque eso trae 3 millones de confites. Le damos a la piñata, tenemos 17 minutos, dice. Tres minutos, dale, los dale. Niños más pequeños, dale. Los niños más pequeños, Pirulillo, son los que le van a dar de primero. Y los grandes respetando a los chiquititos para que todos podamos coger confites. Vamos a saltarla. Piñata, piñata. Chicos, pongamos atención para que no los golpeen, Samantha. Ahí está. Bueno, y usted que está en la sintonía, usted dice qué lindo estar en esa piñata en este momento. Estamos en Tips al aire por Radio Occidente. 3x2, 4, dice. Aquí está, muy bien. Aquí. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Uy! 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 ¡Pum! ¡Piñata! Dele, ¡piñata! Dele, dele, dele. ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Ay. Dele, papi, dele, 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 dele. Cerrando este Gira el Niño Los Pirulos con Tips al Aire. Una fiesta con los niños. Gracias a todos los patrocinadores que creyeron Tips al Aire para hacer esta fiesta. Así es, y gracias a ustedes también, a Los Pirulos, por compartir con nosotros en esta noche. Gracias a Yupi también, Vuela Mix. Ahí ustedes pueden contactarles a través de las plataformas digitales para sus fiestas, cumpleaños, baby shower y demás. Así que bueno, estamos en este momento con la piñata. La piñata celebrando este Día del Niño. Pirulillo, Pirulón y bueno, y Pirulo que no nos pudo acompañar. Cuénteme. Dos más porque tengo los dedos apricistas, morados, morados ya. Está bueno, mi amor, está bueno, gracias. Bueno. Venga, sé pequeñito. Venga, o sea, no quiere. Creo que me van a ganar a mí. Ay, espera, y este después jugamos Pirulón tiro al blanco. Vea, ya están las mascaradas. Con cuidado. Tome. Ok. Seguimos aquí. Venga, venga. Bueno, venga, si no las pasamos, ¿verdad? Más, Pirulón, se va, se va. Dele, dele, va, dele, dele. Ay, Jesús. Dele. Ahí está, uno, ahí está. Dos, está bueno. Eso, eso. Listo, listo. Listo. Ahí va. Pirulón. Ahí va, se va. ¿Quién quiere confites? ¡Sami! Da, da, dale la piñata, rompela, dale la piñata. Da, da, dale la piñata, rompela. Bueno, echen a la bolsita. Bueno, para allá también van confites. Bueno, aquí tenemos la piñata. Coro, coro globos. Por eso aquí ya no es esa piñata hermosa. Que es una verdadera fiesta con piñata incluida. Eso es lo mejor, piñata incluida. Usted está ahí en la casa, dice qué lindo estar allá. A toda la gente de San Ramón compartiendo. Lo mejor es ver la piñata. Mire, a veces uno se va por un confite y cuando va llegando lo quitan, lo jalan. Un maní cuando llega está más estripado el maní. Pero eso es lo lindo de las piñatas, de las fiestas. Y la piñata de Oldemar Valverde que tenía tres gorditos. Qué linda piñata, nada más. Bueno, yo quiero saber si todos los niños recogieron confites o se quedó alguno sin confites. ¿Todos los niños recogieron confites? Hay unos que escogieron muy poquito. Esa niña, venga, mi amor, usted casi no cogió confites. Vamos a ver. ¿Tiene alguno para darle? Sí. Venga, venga, che. Si algún niño no recogió. Venga, mi amor, esa niña no cogió confites. Venga, guapa,
por aquí está. Si algún niño no recogió el otro año, volvemos el 10 para que esté atento. Ella está triste porque yo creo que va a caer 11. El 11. Tome, mi amor. Lo esperamos. Muy poco aquí, aquí en el cevichero dentro. ¿Algún de un otro año? Niño no que cogí. No haya recogido bastantes confites porque algunos tienen más que otros. Algunos tienen más que otros. A ver. Mira esta pequeñita. Mira Samantha, qué pecado. Ve, tome, Sammy. Tres muñequitos nada más. Bueno, ahí están. Ya casi nos vamos despidiendo, también agradeciendo, ya. Sí, ya casi nos vamos despidiendo. Hoy en un programa muy especial, en un programa diferente, en Tips al Aire, agradecerles de verdad a los pirulos por compartir con nosotros. Gracias, Yupi, Bolamix, y a toda la gente que está por allá en casita, un saludo. Dice también la familia Vindas Brenes que les manden un saludo, y un saludo también para la payasita, Yupi, Bolamix. Bueno, y a toda la gente que está conectada a través de nuestras plataformas, Bernard Torres y la gente de New Jersey que está también conectado. De New Jersey, así tenemos, es. Grandes amigos. Wow, hace poquito Jersey. Fuimos por allá en el mes de julio y tenemos amigos que queremos mucho. Toda la gente, volveremos por allá con todos los pirulos en New Jersey. Allá estuvimos disfrutando con la media docena, con Piñón, con Caretanda, con Pirulillo, y volvemos con los pirulos. Bueno, así es. Muchísimas gracias, Yupi. Nos vamos despidiendo, pero a los chicos vamos a repartir el queque al finalizar el programa para que ustedes también puedan disfrutar de este dulce, delicioso, este queque de Tips al Aire y en este hermoso ratito, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Gracias, Yupi, por este espacio. No, muy bien, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado al programa a compartir con estos niños y pintarle la carita de alegría. Así especialmente es. Hoy celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Gracias, Pirulón, muchas bendiciones. Buenas noches para todos. Esperando que la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado. Nosotros es... Ay, Dios mío, aquí uno se lleva sorpresas de sorpresas. Me quería vacilar a mí, ¿verdad? El esposo de Yupi dice, no avisó, dice, yo cuento. Hablando de tips, la gente a veces dice, no haga la fiesta en la noche porque los chiquitos se duermen. El que se duerme es usted, aquí están despiertos hasta las 10 de la noche. Claro, y que hay muchos niños que no salen en cámaras, pero están allá compartiendo con sus padres en las mesas, acá en el Jardín Cevichero. Muchísimas gracias a toda la gerencia, gracias por confiar en nuestro trabajo, gracias por permitirnos llegar a todos ustedes también a través de estos patrocinadores. Muchísimas gracias, Pirulillo. Voy a quedarme barriendo, voy a tener que quedarme barriendo ahora. Vamos a tener que quedar. Venga, barremos. Saltando. Así les decimos los pirulos. ¡Feliz día al niño y las niñas! ¡Tip al aire! La barrendera. Venga, chicos, venga, venga, que nos vamos despidiendo. Vean todos los niños aquí. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, allá hay fiesta! La fiesta era en la casa de Eliazar. Todo el mundo sentado, nadie paraba de hablar. La música sonaba muy bonito y el grupo pobrecito no paraba de tocar. La música sonaba muy bonito y el grupo pobrecito no paraba de tocar. Eliazar, un poco afligido, veía confundido que nadie quería bailar. Fue cuando tuvo la más sabia idea traer la barrendera que barriera aquel lugar. Fue cuando tuvo la más sabia idea traer la barrendera que barriera aquel lugar. La barrendera con su falda revolada, sus 2 metros de espalda y llantitas por doquier. Se fue hasta el centro de la enorme pista y cuando estaba lista se puso a barrer. La barrendera, la barrendera, se sacudió como si fuera una bandera. Toda la gente sorprendida se quedaba mientras la barrendera su show montaba. La barrendera, la barrendera, con una escoba hecha de paja y de madera, su movimiento de cadera contagiaba. Y en 3 minutos esa pista se llenó. Otras personas que escuchaban desde afuera se acercaban a la puerta para ver lo sucedido. Una por una se sumaban a la fiesta, diciendo que era esta es la mejor que habían vivido. La barrendera, se sacudió como si fuera una bandera. Toda la gente sorprendida se quedaba mientras la barrendera su show montaba. La barrendera, con una escoba hecha de paja y de madera, su movimiento de cadera contagiaba. Y en 3 minutos esa pista se llenó. La barrendera, se sacudió como si fuera una bandera. Toda la gente sorprendida se quedaba mientras la barrendera.
pues esa pista se llenó. La barrendera, la barrendera. Y así vamos. Ya despidiendo el programa de Pizza al Aire. Hoy es una noche muy especial. Gracias a Radio Occidente, a través de Radio Occidente, donde no tenemos límite de cobertura. Así que nos pueden buscar. Con una escoba ya de paja y de madera. Su movimiento de cadera contagiaba. Y en 3 minutos esa pista se llenó. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche en redes sociales, plataformas digitales, y también gracias a todos los que están por acá. Bueno, por ahí nos pedían una foto y es el nuevo tema de Los Pirulos, ¿verdad? El más reciente. El más reciente. De Los Pirulos, el más reciente es Foto, Foto. Así es, pero sí. Es que todo el mundo quiere foto antes de que ustedes se vayan. Y hay otro. Foto. Ese tema más o menos tiene como 1 año y medio, por ahí. Como ¿sí? año y medio, sí. Bueno, ¿y me regalan una foto? Sí, venga, Pirulillo, una foto. Porque la gente quiere foto con ustedes. ¿Qué les parece? Con esto nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Y por acá nos quedamos tomándonos fotos con Los Pirulos. El nuevo tema de Los Pirulos, búsquelo en YouTube. Canto escondido en el parque con Pirulo. De pronto en la banca vi algo que brillaba. Me acerqué con cuidado, mirando a todo lado. Entonces yo la vi, una cámara olvidada. Foto, yo quiero foto con Los Pirulos. Yo quiero foto. Foto, yo quiero foto con todo el mundo. Yo quiero foto. Y ese es el momento de tomarse una foto con Los Pirulos. Así que si ustedes quieren una foto, es el momento de tomar foto de sus niños con Los Pirulos. Hagamos payasadas con muchas carcajadas. Papás, si gusta tomar una foto, con Los Pirulos. Yo quiero foto. Foto, yo quiero foto con todo el mundo. Yo quiero foto. ¿Quién le dio permiso de usar mi vieja cámara? ¿Cómo que es suya? Él la encontró en la banca. Pregúntele a mi abuela, ella me la heredó. Los veo tomando fotos, quiero salir también. Foto, yo quiero foto con Los Pirulos. Yo quiero foto. Foto, yo quiero foto con todo el mundo. Yo quiero foto. La foto mía es con Samantha. Nos vamos despidiendo, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias a Dios, gracias a Dios. Los Pirulos, Yuki, Buena Mix y su programa Tips al Aire. Muchísimas gracias, buenas noches, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes desde Festejos, allá en Palmares, así que no se lo pueden perder. Y por supuesto todas las transmisiones de lunes a sábado a través de Radio Occidente Costa Rica. Gracias, nos vemos, chao.